es importante realmente conocer cuáles son los sitios reales. Son mensajes engañosos donde los ciberdelincuentes cambian aspectos bien pequeñitos para poder engañar a los clientes. Así es, informarse es muy importante porque no solo nos pueden robar nuestra información, sino también nuestro dinero. Este día nos acompaña Carlos Aguiluz, subgerente de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. La tecnología es parte de nuestro día a día, por eso es importante informarnos para evitar caer en trampas cibernéticas. Así es, informarse es muy importante porque no solo nos pueden robar nuestra información, sino también nuestro dinero. A todos más de alguna vez nos ha caído un correo electrónico que dice su cuenta bancaria ha sido bloqueada y no la va a poder utilizar mientras no actualice sus datos personales y le dé clic a este link. ¿Cómo se llama eso? Correcto. Este tipo de ataque se conoce técnicamente como phishing, aunque realmente el término suena un poco técnico, es importante que todos lo conozcamos, puesto que es muy común. Y consiste en el envío de mensajes, ya sea por correo electrónico, a través de redes sociales que nos mandan mensajitos, SMS, WhatsApp, donde aparentando ser el banco, pues intentan realmente llevarnos a un sitio fraudulento para robarnos nuestra información y posteriormente nuestro dinero. Son mensajes engañosos donde los ciberdelincuentes cambian aspectos bien pequeñitos para poder engañar a los clientes. ¿A qué elementos se le debe tomar o poner mucha atención al momento de recibir un correo electrónico o un mensaje al teléfono como este? Bueno, es importante que a veces, por ejemplo, puede llegar un correo, incluso puede tener una imagen que aparente ser que nos lleva al sitio real y puede decir www.bancocuscatlan.com. Pero si yo vengo y pongo el cursor sobre esa imagen y veo hacia dónde me va a llevar, una previsualización hacia dónde me va a llevar, realmente veo que me lleva a un sitio que no tiene nada que ver con la entidad bancaria. En el caso de un dispositivo móvil, puedo sostener el dedo sobre el enlace durante unos segundos para que me aparezca esa previsualización y de esa forma saber si me lleva realmente a la dirección real o me está llevando a un sitio totalmente fraudulento. A veces andamos en carreras diarias y nos cae el mensajito en el teléfono y ya vamos a darle clic. Lo mejor es hacer esto con calma y con tiempo para revisar todos los elementos. Así es. Es importante realmente conocer cuáles son los sitios reales. Todas las entidades bancarias normalmente están publicando cuáles son sus sitios reales, cuál es su dirección de URL para la página web, cuál es su dirección de Instagram, su dirección de Facebook, etcétera, ¿verdad? Y esto es bien importante que lo conozcamos para poder saber que estamos en la dirección real. La otra cosa que podemos hacer, en caso que recibamos estos correos, es mejor digitar la dirección. Si yo tengo dudas, puedo perfectamente digitar la dirección que ya conozco y de esa forma sabré que me va a llevar a la banca digital. ¿Cómo debe estar escrita una dirección que sea confiable? Normalmente, en el caso nuestro, va a decir https://bancocuscatlan.com. Hasta ahí, eso nos lleva a las diferentes páginas que podamos tener. Hemos llegado al final de este podcast. Si a usted le gustó o conoce a alguien que pueda ser víctima de un fraude electrónico, compártaselo para que pueda tener sus finanzas seguras y pueda tener una vida libre, plena, sonriendo al futuro.